quiero presentarles a DJ Rentería los controles. Hoy, damas y caballeros, además de tener una jornada increíble, tenemos un jurado de lujo aquí, siendo el presidente de mesa. Ustedes ya lo conocen, Garza. En el extremo derecha, él es el príncipe del barrio, Cristian Mesa. Y un aplauso. ¿Cómo es su nombre, señor? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo es su nombre? RC. RC. RC en la casa. Franco Escamilla. Ok. Tenemos, damas y caballeros, una jornada increíble. Los freestylers están encendidos de la jornada anterior. ¿Vamos a irnos a los chingazos o qué? ¿Eh? Cortamos todo esto. ¿Qué es esto de remar? Vamos a los bifes. Quiero que pase en este momento, en este mismo instante, Diesel One y José. Yao, yao, yao. Van a chover putazos, ok. For a DJ. Ok. Al escenario, competidores, por favor. Vamos a hacer el clásico piedra, papel o tijera, o cachipún, como se conoce en Chile. Tres. Ahí está. Comienza Diesel One. Les comento, el primer formato va a ser kickback. Un competidor pregunta y un 4x4 el otro competidor responde. En este caso comienza Diesel. Él va a empezar con las respuestas. ¿Se entendió el formato? Comienza el beat, usted pregunta, 4x4, Diesel responde. Un minuto entero. Seis patrones. Ahí está, discúlpenme, señor. Es mi primera vez y me duele la garganta. Dijo un día en un callejón oscuro. DJ Ángel Rentería, dame ese maldito beat ahora. ¡Ey! 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 ¡Foro DD! ¡Ey! 3, 2, 1, tiempo. Dice. ¿Cómo estás el día de hoy? Bastante bien, dándoles un show. No me lo tomo a la ligera, muy bien porque está el mejor rapero de la cantera. Oh. ¿Te gusta la música ligera? Claro que sí, así es mi criterio, porque voy reventando el sonido si le voy soldando mi soda al estéreo. Sí, ¿el soda en el estéreo? Sí, para que no pueda sonar. Para hacer historia, para que veas cómo Alex Lora solo mueve la grabadora. ¿Te gusta cómo rapeas? La verdad no, lo mío son las barras. Pero le meto todo el corazón rapeando hasta que la garganta se me desgarra. Cuidado, te puedes lastimar. Claro que sí, luego ya no puedo hostear. Pero no hay problema porque al máximo yo me voy a entregar. ¿Ese es tu nivel máximo? Claro que no, te explico, man. Mi nivel máximo sería si desconectas la máquina para no enfrentarte a Rugal. ¿Te sientes en tu día? A veces. Última. Porque batallar con gente más mediocre que yo no siempre me apetece. ¡Tiempo! ¡Grito para Diesel One! Ahora, reseteame ese beat, dice Rentería. ¡Yo, yo! ¿No se escucha, Foro D? ¿Está listo o qué? ¡Foro arriba, foro arriba! ¡Foro arriba, foro arriba! ¡Ey! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Te regreso el saludo. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Me gusta batallar. Tú sabes que aquí solo te vine a pegar. Oh. Y si quieres decirme algo, es normal que te pueda matar. ¿Para ti qué significa el hip hop? Significa todo lo de mi corazón. No pierdo la razón. Escucho yo la base. Y cuando yo estoy en esa, sabes que te doy la clase. Oh. ¿Cómo se siente estar en la cantera? Se siente con madre. Eso es lo que yo quisiera. Pero yo estoy aquí rapeando y yo te dejo fuera. ¿Te sientes bien? No tienes idea. ¿Qué te gusta más, Uber o Didi? Estamos aquí en el Didi. Entonces, si yo digo Uber, me voy a perder. Pero también es porque me sale más barato, men. ¿Por qué te costó tanto esa terminación? No lo sé, es por mi ambición. Porque yo busco siempre sacarlo yo más cabrón. Y cuando estás aquí, culero, respeta mi puta voz. ¿Pero por qué estás gritando? Porque me gusta y lo estaba pisando. Pero yo me caigo y yo ya me levanto. Y cuando estás aquí, tu cabeza para el asfalto. ¡Tiempo! ¡Tiempo!
Little Photo DJ. Ok. Segundo round de este enfrentamiento. 4x4 libre. Terminó. ¿Quién terminó? José. Terminó José. Discúlpenme, muchachos. Terminó José. Comienza José. 4x4 libre. ¿Están listos, Foro DJ? Yeah. Ok, dame ese beat. Fucking run to Rio. Chao. En 3, 2, 1, tiempo. Dice el gusto batallar contigo. Sabes que aquí yo te elimino. ¿Qué quieres hacer? Ocupas abrigo. Porque cuando yo se genero ruido, tú dices que eres bueno dentro del partido. Yo estoy aquí, cabrón, y soy el terreno vivo. Terreno vivo, pero tú no eres lamentable. Yo gano el partido porque mi porra es incomparable. Está culero, su novia se barra sus besos. Porque a este José lo vuelvo madero. Me hablas de José Madero, lo tuyo por favor, también suena culero. Yo soy ya como Panda, tú pongo la bufanda y te lo digo que después te vas ya para la panda. Para la panda, pero yo te pateo las ingles. Soy el panda porque me convierto en el rey tigre. Y no lo puede ya sacar y por favor te saco el corazón. Mi cita en el quirófano. En el quirófano dices que el corazón me sale. Pero cuando yo rapeo no es normal que este sujeto ya gane. Tú dices que en el free tú le pegas al metal. Pero yo ya estoy aquí y te rompo la canal. Nice. Claro que sí, yo le pego al metal. Porque soy como Edward, todo lo quiero mutar. Y este le pega al metal porque es un rockero que aquí ya se quiere suicidar. No, yo estoy rapeando bien, cabrón. Te digo, por favor, te falta poquito flow. Cuando tú estás aquí, suenas un poquito slow. Si quieres, yo te invito un poquito del snow. Nice. Un poquito del snow, pero lo dejo de luto. No tiene el snow porque nadie compra su producto. Lo congelo, soy el Titanic comprando un chiste para romper el hielo. Y le compraron a todo, Snow the Product, ahora el nombre por todo el globo. ¿Qué quieres decir? También yo te la atoro. Y si quiero rapear y te gano con mucho morbo. Con mucho morbo, pero no traes el flow. Como si fuera el Dani, ¿entendiste, bro? Se lo explico yo a mi pana, Snow en compás, porque lo vuelvo michoacana. Chocana, tú tienes el flow, por favor no me digas que le pegas bien. Porque no te lo escucho, tú sabes que yo soy un terrucho. Siempre te parto y a la sed. Dices que tú lo puedes hacer bien, pero no tienes nada a obtener. Porque yo ya en este juego sabes que es terreno del rey. Es el terreno del rey, pero yo lo voy sacando de aquí del tablero. Le pegas culero de nervios, pero porque yo me siento como cancerbero. Habla del 100, se lo explico a mi camarada Vegeta, disparo en la 100, te quedan dos entradas. ¡Tiempo! Un aplauso para esos freestyler. Ok. Señores del jurado, necesitan tiempo para meditar. ¿Ya estamos? ¿Hemos arribado a una conclusión? Perfecto. Ok, ¿están listos para la decisión del jurado? ¡Sí! Eso, chingo. Venga, ok. Se lo damos en 3, 2, 1. Se la lleva Diesel. Usted, DJ Rentería. Bueno, buenas noches. Ya los extrañaba, gente. ¿Cómo están? Excelente, mi Diesel One. Un gusto verte otra vez, José. Me gustó mucho tu uso, lo que te dije la semana pasada. Me gustó mucho tu ingenio. Igual, como que no me hiciste mucho caso, pero hay que pulir más el flowcito. Una mejoría que, un consejo que te doy es que yo creo que en el kickback, si contestas la primera línea rimando con la pregunta, generas más impacto y no sé, creo que te puede funcionar. Y ya, lo demás muy bien. Mi querido José. Me gustó mucho tu entrega. ¿Cómo vendes las rimas? No sé, la del asfalto, metiéndole el pau y la chingada. ¿Eso está bien, verga? Está muy verga. Síguelo haciendo. Agregale un poco de golpe y del otro lado, carnal. Aplausos para ellos. Ahí está. Ok. Que se acerquen Pac-Man y Moncho Renano.
¡Ey! ¿Hay energía en la sala o qué? ¡Ey! 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 Ok, freestyles al escenario, por favor. Pac-Man a mi derecha, Moncho Hernano a mi izquierda. Vamos a hacer el piedra, papel y tijera, si les parece primero. Agarrar el micrófono, que a usted le parezca. Ahí está. Piedra, papel o tijera. ¿Quién comienza? El que comienza empieza respondiendo. Ahí está, ahí está. Se avienta un de toque, Moncho Hernano. Entendemos el formato, ¿no? Señor Pac-Man, ahí está. Usted comienza preguntando. 4x4, el señor aquí responde. Y así nos aventamos el primer... ¿Cómo? Sí. Comienza Moncho Hernano. Sí. No, no es una y una. Es un minuto entero. Es un año entero. Usted tuvo su momento. Usted tuvo su momento y yo lo respeté muchísimo. No, no son en alternadas, no es 4x4. No, en ningún momento dije alternadas. Yo dije alternadas en algún momento. Dijo 4x4. No, y con eso me despido. No tengo nada más que perder en esta conversación. Ok, foro Tite. Sí. ¿Están listos o qué? Sí. ¡No se escucha, carajo! ¿Listos o qué? ¡Venga, Rentería! ¿Sentiste cuando Franco te chuleó tu nombre? Fue algo muy ad hoc, porque no podía, no me sentía un bodoque. Y Franco me dio la mano y me dijo que chulo nombre. Oye, carnal, ¿por qué vives en Santiago? Porque ahí es donde vive el vago. Me la paso ahí, paseando por todos lados, derramando el flow, por eso es que cano en el condado. Oh. ¿Es cierto que tu casa roba agua de la presa? A veces, pero me interesa, porque si no, olería como a cereza, o un poco peor, como una cerveza. Güey, ¿quieres oler a cebada? Pues me gusta, porque mi rima está pasada. No entiende nada, solamente le gustaba. Yo rimo con la cebada y la cebada está en la tráquea. ¿Qué sientes al estar aquí en la cantera? Pues emoción, todos se lo esperan. Que el nano llega con un nivel que no lo eleva. Porque ahora rapeo, mira como que la gente quiera. Última. Porque tienes corte de Alex Lora. No entendí bien la pregunta, pero bueno, no importa. Yo te lo respondo, pumba. Ahora te rapeo tan bueno que el Facundo no me tumba. ¡Oh! ¡Tiempo! Tiempo. Me distrajo, dijo mi nombre. Y me distrajo. Un aplauso para el primer round. Ok, Rentería. Are you ready? Llámese Pete. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Dime, ¿de dónde es que vienes tú? Vengo de la tierra del Carmen con su virtud. ¡Oh! Todos estos raperos para mí son tan maricas, donde Carmen aparentemente no te alcadenita. ¿Y acaso te gustan los raperos maricas? No como tú, pendejo, no estás en mi clica. ¡Oh! Me dijo de puta, jantanito, aquí te achicas. Eres el viejo del calamar, no hay canica. Pues pegas mucho con canicas. Porque me gusta hacerlo aquí en esta noche. A ver, hijo de puta, sentirás ya este derroche. Que no soy caballero, pero te mato en esta noche. ¿Entonces eres el caballero de la noche? Ya te lo dije, maldito maricón. ¿No ves que hoy cabrón en las funciones de función? No soy el caballero, te mato serio del guasón. ¿Y qué opinas de El Pingüino? Me vale verga como tú, pinche cretino. A ver, hijo de puta, güey, tú ve a ir a un concierto. Que quedas como El Pingüino, conmigo camino abierto. ¿Por qué camino abierto? Porque te cogí demasiado, mamerto. A ver, hijo de puta, te lo digo y esto es cierto. Caminas abierto, pues te lo dejes desierto. Y ahora tiempo, eres tiempo. Foro Tite. Wow, se picó. Sepárense ser un momento, competidores. Me dolió. Ok. Foro Titi. Se viene el round. 4x4 libre. Terminó Pac-Man. Comienza Pac-Man. Y yo quiero escuchar ese beat. Que se vaya asomando de a poco. Que venga. Que se deje sentir. ¿Lo siente, papá? ¡Ey! 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 Venga, Rentería. Oh, ¡mano arriba, ok! ¡Mano arriba, ok! ¡Yeah! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Cómo lo mato?
Mira, de nuevo aquí yo te entierro, pinche novato. Vas a sentir lo que cala este fierro. Hoy te dejaré sentirte como en casa, pues te regresaré todo quemado pa' tu cerro. Pa' mi cerro, este es mi becerro. Cuídenlo, es que yo ni ve, yo me entero. Solamente me regresas pa' mi cerro. No me importa, tranquilo, que yo no cojo a los borregos. Ay, por favor, pendejo, esto es tan patán. Un saludito, cabrón, pa' Johnny Beltrán. A ver, hijo de puta, qué verga vas a contar. Oye, Johnny, no soy borrego, pero voy a besar. Un saludito para Johnny Beltrán. Ah, cabrón, ya veo doble. El pendejo está acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La raza no va a pasar. Tú me quieres soy ganar y solo vas a desfilar. Voy a desfilar, yo ya matado a este bruto. A ver, pendejo, tu nivel a más tu eructo. Hoy soy Pac-Man en esta ocasión, porque mira nada más, me estoy tragando los puntos. Estás tragando y esto es muy normal, pero no me gusta armar solamente de las palabras, que fácil se va. Yo quiero meterle más, cambiarlo lo intelectual. Yo solo el gaseducto que tu casa va a explotar. No sabe explotar, pero le explico a este novato que no sabe nada del freestyle en el formato. No quiere explotar lo que dice este niñato y viene caminando ante las barras de C4. De C4 no lo creo, no. Es la cebollita que se plebó en el terreno. Ya no pudo, es el puerco. Yo lo monto en el beat, me llamarán el montapuerco. Dale, cabrón, mira, candilo, yo aquí te fumo. A ver, pendejo, tranquilo, te consumo. Soy la cebollita, el número uno. Eres pen de patrias, bola de humo. Bola de humo, yo lo consumo. Pues cuando fumo, yo es insumo. Yo siempre sumo y le meto más al rap. La cebollita cagada te se va a pisar. Última. Última, en serio, cabrón, y no hay truco. Al Monchernán, no, tranquilo, vengo aquí, lo educo. A ver, hijo de puta, tienes miedo a las palomas, porque en tu cuarto siempre se te aparecerá el cuco. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, aplauso fuerte y grito! Ok. Facu la cagó, Facu la cagó, faltaba una respuesta. ¡Tres! ¡2, 1! Le temo a las palomas, cuando llegas estella y llora. Me hablas mucho de las palomas, pues la fe no creo ahora. Hoy solo te crees un mentor. Yo te parto el culo solo, no ocupo el martillo de Thor. ¡Tiempo! Aquí no ha pasado nada. Ok. ¿Cómo estás, Farodi? ¿Bien? Eso. Señores del jurado, ¿están ustedes listos? ¿Están listos? Perfecto. ¿El señor Cristian Mesa está listo? Perfecto. 3, 2, 1. ¡Se la lleva Pac-Man! Las palabras del señor Garza. Aplausos para los dos. Felicidades. Se ve que hicieron su tarea. Le bajaste a la estructura que te había comentado. Desde el kickback se vio cómo terminabas más contundente, conectabas con la gente muy bien. Igual tú seguiste con tu puesta en escena de un lado para otro, bien verga, y combinándolo con ataques. Así que felicidades para los dos. ¡Bravo! Aplauso, aplauso para los freestylers. MCs de fuego, que se acerca al escenario. Monty y Cross. Vamos. Eso. Pon un pechito ahí, a ver qué se siente. ¿Se murió la computadora? Bueno, no importa. ¿Qué hacemos? ¿Un big box? ¿Eh? Monty y Cross al escenario. Mientras DJ Rentería resetea la computadora. Queremos agradecerle nuevamente a Foro Didi y a señor Franco. ¿Cómo se llama nuestro catering del día de hoy? Gracias a los amigos de El Guayabo. El Guayabo. Y a Global Case, que nos está ayudando con los visuales, con el audio y con la iluminación. Aplauso para todos ellos que hacen posible esta jornada de freestyle. Ahí está. Le vamos a dar una... Por puro morbo, Facu, ¿quién le movió o quién desconectó? No tengo idea.
Yo no moví. Sí. ¿Fuiste tú, pinche Paco? ¿En serio? Wow, la recagué. Ok. Ahí está. Ganó Monty. Comienza, Mochernano empieza a responder. Cross empieza respondiendo. Comienza preguntando, en un 4x4, usted responde todo el viaje. Ok, estamos listos, DJ Rentería. Voy a mover esto de aquí. Un aplauso para DJ Rentería, que le acabo de apagar la consola. Y el vato la reseteó en un minuto. Eso se llama freestyle al momento. Ok, ok. Ahora mi respuesta, mi pregunta es... ¡Foro DJ! ¿Están listos? ¡Eso! ¡Dame ese beat, Rentería! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? Se lo damos en 3, 2, 1, Oye, ¿y por qué te pusiste Cross? No sé, hermano, porque sueno como un dios. Inclusivo, ahí está el Cross y acá está el Cross. Y si nos unimos, nos hacemos como un dios. Bueno, ¿qué desayunaste hoy? No sé, cabrón. Ey, hermano, la pregunta es para nadie. Yo no desayuno, soy freestyler. No. ¿Eres güero natural? A veces, mi carnal, cuando me lo pinto negro, mi jefa dice está mal. Pero me vale verga lo que diga mi papá. O sea, te regaña. No sé, pero yo voy para España. Inclusive, hermano, soñando con una hazaña. Soy un tiburón en un estanque de pirañas. ¿O pez espada? ¿O peces nada? ¿O pez cagada? ¿O peces a veces las preparadas? ¿Te pesa la pecera? Última. No sé, hermano, no sé lo que era. A mí no me pesa la pecera, pero para los pies de un novato le pesa una cantera. ¡Tiempo! ¡God damn! ¡God damn! ¿Qué? Okay. 3, 2, 1, tiempo. Y hermano, ¿por qué te llamas Monty? ¡Yao! Porque a veces me convierto en zombie. Porque me la paso pie descalzo como Mowgli. Y te entierro como un fósil. Entonces no te ha disparado Mila Jovovich. No, a veces. Pero si me dispara, yo lo esquivo, pues son estupideces. ¿Por qué no respondiste la de antes? Porque no escucho el parlante. Te puedo responder en cualquier momento. Solo que hoy no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no me estás dando level y al parecer nada me ofreces. Y como dije, solo dices estupideces. Si aquí no hay agua, entonces ya quieres ver gotas. No te escuché nada, pinche idiota. Pero de hecho, que Monty se defina, hoy será la tortura china. Nice. ¿Lo dices por las gotas? Por eso mencionaste, idiota. El madafaka habla de gotas porque nunca sudas la casaca. Hermano, dime por qué tiemblas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplauso para este round! Es que yo me estoy apoyando en Garza y Garza se recuelga. Ok, ok. Señores del jurado, tienen una decisión. Han meditado. No, porque falta un round. ¿Cómo? Fue mi culpa también. ¡Ay, ay! Griten, hijo de puta. 3, ey, ya. Vamos en 3, 2, 1. Yo, como le pegó demasiado bueno, manito, tú no la cagaste en el patrón. Le vine a quitar todo lo sicón. Le saco agujeros a la cara del Cross. Lo pongo en mis pies, o sea, Crocs. Crocs, hermano, no te pases ni de la raya. Yo soy el Crocs, soy el indicado para estar cómodo dentro de la playa. No puedes conmigo, y eso que estás aquí desde hace rato. Eres como el Facu, todo pendejo sin saber el formato. No. Eso que es lo que te pasa. Y yo veo, Crocs, que te sobra la panza. Ey, te lo dice el Monty, no haces barras. Este Crocs no es CrossFit. Wow, esa rima le vale. Se nota que el Monty nunca ha ido a las nacionales, porque ya no las han tirado como 7,000 chavales.
pero bueno, una más al Monty le sale. Ay, bueno, bueno, perdón si esta rima es repetida. Es que, güey, yo sí tengo una vida. No me la pasando viendo batallas desde mi casa. Yo voy a laborar, eso es lo que me pasa. Entonces estás diciendo que el rap no es tu vida. Entonces, ¿por qué estás en la tarima, puto éxito? Ya está la salida. Hijo de puta, yeah. Yo siempre lo hago de corazón. Para mí el rap sí es una vida. Cuatro elementos, esto es hip hop. El rap es tu vida, te la quito enseguida. Porque al parecer tú no representas la movida. De hecho, para Monty el rap solo es un hobby. Así que lo siento. Rapeas como el Topis. Ey, hermano, este rapero, claro que me dice que sí. El único que me puede cortar la vida es el Rentería cortándome el beat. Ey, hermano, ¿sabes qué? Este rapero a mí nunca me dice nada. Es un malemo, porque con el beat el Monty no tiene cortadas. Bueno, bueno, yo no tengo cortadas, pero tengo todas las balas clavadas para tu cara y para tu pecho. Lo siento, de esta no te haces nada. Ey, yo, ahorita tú me pusiste piedra y con cortes yo soy el hombre manos de tijera. Fíjate ahorita cómo yo lo voy a matar. Cada vez que en esta mierda yo le pego al instrumental. Este rapero que muy malo nunca me puede alcanzar. Inclusive arriba la playera me quiere jalar. Ey, hermano, este hermano solo es ecuánime. Yo gano un anime. Esta batalla es de trámite. De trámite, yo en la pirámide. Este rapper no me gana, yo sí tengo calidez. Gano desde el índice, porque soy el príncipe. Controlo a Mongolo Bobo, cual si fueses títere. Última. Como si fueses títere, no sé si me ves. Hey, yo, siempre bajo pa' la plaza. Traigo el 10, oye, ya me ves. Este rapero cree que me va a ganar, pero yo le sé matar. Me siento el millonario. Chúpame la 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 la. ¡Tiempo! ¡Aplausos! God damn. God damn. Ok, ok. Señores del jurado, tienen un veredicto. Qué bueno que el host no participa del veredicto, ¿no? Sobre todo para algunos competidores. ¿Estamos listos? Ok, conteo, gente. ¡Tres! ¡Uno! ¡Se la lleva Cruz! No, pues felicidades a los dos. No me queda más que decir. Se ve que están trabajando mucho. Sigan haciendo lo que haces y llegarán a la cima. ¡Un aplauso para ellos! Muy... muy específico el señor Garza en este round. Ok, que vas a pasando Yadu Barlo versus Luna. Ok, ok, ok. Bienvenidos competidores a tarima, un aplauso para los MCs. Ok, ok, al medio por favor, competidores. Vamos a hacer el piedra, papel o tijera para ver quién comienza. Ok, ok. ¿Cómo está Foro Didi? ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Yo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dámelo, Rentería! ¡Hey! ¡Ya! 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 ¡Mano arriba qué! ¡Mano arriba qué! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Oye, hermanito, ¿tú sabes bailar? Pues casi no, pero sí sé rapear. Porque esto cuando yo entro al desgan, a mí me dan un mickey ya. ¿Sabías que rapear es bailar con la voz? Pues quizás, pero no lo hago yo. Yo te pongo a bailar el cuello con el flow. Le pego a la caja y me concentro en mi snow, bro. ¿Te concentras en tu smoke? ¿Por qué lo haces mal? Yo no lo hago mal, lo hago diferencial de lo que lo hace el resto. Esto es hip hop, brother, tienes los ámbitos completos. ¿Ámbitos completos? ¿Porque eres un abyecto?
No sé, pero sigo siendo viejo. Y no porque sea grande de años, sino porque cuando empecé en la calle era de pequeño tamaño. Oye, ¿qué idioma hablas? Hablo uno muy extraño, con telarañas. Tú no te has puesto como yo en las mañanas a discutir si los tuyos son sueños o hazañas. Ah, es por eso que suenas bla, 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 bla. Pues última. Quizás, pero allá de donde yo vengo me respetan y eso no está mal. El respeto del ghetto me lo gané con rap. ¡Tiempo! Ok, ok, no me dejes enfriar, Rentería. Reseteame ese beat, motherfucker. Yo, 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 yo. Foro Didi, ¿qué? Foro Didi. 3, 2, 1, tiempo. Este vato no hace ni un flip. No hago un flip, pero hago flap. Hago bombo y clap, hago todo de lo demás. Y la verdad, tu flow no está fat. ¿Por qué criticas mi rapé si no haces ni el skate? No hago el skate, pero holy, lo hago así cada vez que lo hago por mí. Ey, yo tengo el hip hop y tú, noni. Noni, eres la decepción como Elmas. Elmas, como el que juega, el que mete el gol en la arquería completa. Ay, todos te respetan, pero yo no, neta. ¿Por qué aparentas más con la vestimenta? No aparento más, esto es lo que se carga entera. Mi cuerpo así solo se entera. La facha no es lo mismo que te mueres en esta fecha. ¿Por qué criticas mi rapeo si rapeas peor tú? Yo no rapeo peor que no ves a toda la gente. Yo lo hago como quiero en el loop. Y tú la verdad solo ensucias detergente. Te da un chingo de sol aquí en el foro, Didi. Sí, así lo hago bien cabrón en este loop. Ah, hay mucho sol porque, amigo, cuando yo rapeo todos ven la luz. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! Segundo formato, 4x4, libre. Vamos aquí a Rentería. Enfócame la Rentería, mira qué lindo que está. ¿Prendido qué? ¡Vamos! 3, 2, 1, tiempo. Tengo que empezar, amigo, lo digo. Siempre vengo improvisando dentro del ritmo. No hace mucho luz, pero te lo digo. Tampoco mames, no hace tanto frío. Bueno, pues vengo de casa y perder en la primera, eso hasta el Barça. Por favor, que no soy rapper de plazas. Y donde yo empecé hasta llegó ir el Garza. Llegó el Garza, no es del Barça. Yo soy el Chapi que te levanta. Mira, mira, voy a hacerlo bastarda. Yo soy Luke agarrando la sangre del Banta. Na, 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 la chavineta ni que nada. Este es más lateral, se parece como al Chaca. Y quiere criticar cómo se hace machaca. Entra y te enseño jugando en la cancha. Me enseñas, pero mira cómo muevo la cadera. Lo hago demasiado bueno, mira esta mierda. Tú no tienes esta perra puesta de escena. Solo estás haciendo una pinche escena. Una pinche escena, pero rapea culero. Y yo rapeo en el modo de buen rapero del guero. Este güey baila bien culero, sirve del crucero, si no en el putero. Ahora ya eres del gueto, tienes el respeto. Va a decir que viene del Bronx y que es un pinche negro. Cuando el flow que ellos tienen lo demuestro y tú la muestras porque eres bien requechaqueto. Creo que tiene mala percepción él conmigo. Ellos también están, alguna vez fueron amigos. Yo vengo de la Ciudad de México, así que represento también a mi gente de Tepito. De Tepito, amigo, te digo que sigo el ritmo, te mato bonito. Hablas del pito, lo transformo en directo. Dito se transforma justo pa' tu recto. Justo pa' tu recto, rapear con él ni sirve. Rapea muy mal, tira básicas y es muy simple. Mejor le doy al skate, porque hermano, tengo toda mi amigo de la Lauro Aguirre. Ay, le habla a sus amigos así, que no tengo barras y me dicen a mí. Pero ahora sí te va el misil. Garza dice que perdí, porque me vine a divertir. Última. Pero a este rapero trae medias, y con este problema no lo remedias. No es que no tengas barras, es que no son serias, son marinela, ni con dos llenas. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Facu se va aprendiendo el formato, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Listo, señores del jurado? ¿Listo, señores del jurado? ¿Tenemos un veredicto? Ok, presidente, ¿está listo, señor Garza? Ok, el conteo de la gente, 3, 2, 1. Se la lleva Yadu Barlo. Ok, tenemos palabras del presidente de mesa. Ahí en el piso está bien, hermano. No, pues felicidades a los dos por tu primera victoria, mi querido Jadu. Muy, muy bien.
Luna, lo hicieron increíble, se ve que han estado trabajando la semana. Les diría un poco de lo mismo, o sea, buscar un poco más de impacto, compensarlo en su estilo que es muy free real, pero manténganlo así porque está bien verga. ¡Un ruido! ¡Ruido para los competidores! ¡Y que pase Krusty y Eddie! Se puso tenso el ambiente. La gente en Foro Titi ya sabe lo que se viene. Duelo de titanes. Krusty y Eddie, al centro de la pista, por favor. Aquí, por favor, competidores. Vamos a hacer el piedra, papel y tijera. Eso. ¿Quién comienza? Ok, va, empieza respondiendo usted. Simón. Y usted pregunta. Perfecto. Ok, yo tengo una pregunta para Rentería. Rentería, ¿qué tenés en esa caja de sorpresas que trajiste de tu casa? Yo. ¡No escucharon, cabrones, o qué? ¡Arriba la verga! 3, 2, 1, tiempo. A ver, Eddie. Dime qué piensas de Monterrey. Pues que tal vez con su rap tiene ley y que también tiene mucho nivel, pero todas esas cosas no las representa usted. ¿Y cuál es el beneficio que te dejó Vertier? Pues la verdad que yo nunca lo encontré. Tanto maman de lo que ayuda a Vertier, y dime si la ayuda no le llegó a este güey. ¿Cuál es la mejor letra que escribiste en un papel? Creo que no, porque nunca me la noté. Es de los que se quejan de lo que va a suceder y se la chupa la mafia del poder. ¡Dios! ¿Tú nunca has estado enojado? No, tal vez no, porque está contestado. El problema de este rapper que está acaparado, que todo se lo prepara y nada está improvisado. ¡Ah! ¿Quieres hablar de mi problema? ¿Va a solucionar el tuyo? No, de hecho, creo que solo lo fluyo. Un hombre de verdad va a salir del capullo y da una batalla por perder su orgullo. ¿Qué es ser un hombre de verdad? Pues no lo sé, tú no lo puedes contestar. Eso es lo que pasa, se lo voy a explicar. Lo demuestro con hechos y no hay nada más. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡God damn, señor Franco! ¡God damn! Ok, Rentería, reseteame la vida. Porque quiero una respuesta. Y Foro D también. Ya, 3, 2, 1. ¿Cómo le ayudas al rap de tu escena? Resolviendo su problema, entendiendo cada uno de sus dilemas, entendiendo que el hielo que enfría, pero también quema. ¿Piensas en que te las piensas? No me pienso nada, y si me la pienso me saldría de reversa, porque escribirte una rima que es competencia es escupir para arriba y nadar por inercia. ¿Y cuánto te la ensayaste? No sé, como 5 segundos antes. Ay. ¿Saben cómo se le llama eso? Escritas al instante. No. Porque no te cuidas a ti. Porque ya me pide demasiado tiempo y ahora toca a ti. Todos nos cuidamos, en el fondo que es así, pero cuando nos descuidamos, te cuides a ti. ¿Por qué no logras quererte? Sí me quiero, solo que no lo hago siempre. El amor no dura para siempre, pero si lo sabes solucionar, dura 23-7. ¿Eso te dura para toda la vida? Depende cuánta vida te queda, porque si lo quieres amar para toda la vida, lo haces caminando o con silla de ruedas. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerte el aplauso por Otiri! Ok. Ok. Se viene el 4x4. ¿Qué pasó? ¿Estamos redaditos? Todo bien, todo bien. Saca, Facundo Multiusos. Lleve su Facundo en Soriana a precio de descuento. Ordena cables, pero no se sabe el puto formato. Ni mi vieja me grita eso, boludo. Ok. Se viene el 4x4 Foro Titi. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Eso! Ok, dame ese beat, Rentería. ¡Ay! ¡Ya! ¡Tres,
es una mierda y te lo digo en el rostro. El Eddie es una mierda, siempre se me queda corto. Oye Franco, ¿tú le ganaste a este tonto? Pues chócalas, yo también lo conozco. Sí, pero eso no me pesa. Sé que no me conoce con tanta delicadeza. Que él me ganó, eso la verdad no interesa. Cuando me ganes tú, me va a dar vergüenza. Y ya le gané, incomoda porquería. ¿Por qué no le cuentas a la gente lo que había? ¿Por qué no les cuentas tu porquería? Que le gané dos nacionales en el mismo día. En el mismo día, la verdad, hermano, no me jodes. ¿Por qué no les cuento cómo meto los goles? Yo no les cuento nada, no lo empeores. No les leo el cuento, los convierto en narradores. No les leo el cuento, los convierte en narradores, porquería. Pero le estás contando un cuento de esos donde no había. Tu cuento que es una porquería. Empieza a vivir tu historia. Deja de ser la editorial de la mía. De la mía, y dime lo que te conviene. Nene, no mantienes. Este rapper para mí no sabe lo que tiene. Me ganó en das nacionales este nene. Pero ya entrené, así que nos vemos en las que vienen. Y para que no, diciendo, las vemos que en las que viene. Lo van a ver llorando que el viernes en BDM. Yo tengo dos nacionales. Te pregunto qué tienes. Si solo me ganó dos veces en una LFM. Y me van a llorar, me van a ver bien cabrón. Me van a ver llorar, pero no será decepción. Van a ver mis lágrimas dentro de mi cantón. Sí. Y van a ver las lágrimas sí. De un verdadero campeón. Sí. ¿Creen que un verdadero campeón es este chico? Que pierde el lunes y compite los domingos. Yo también lloro cada que compito. Rapea y no llores por mi cielito lindo. Pero la verdad, hermano, que lo subo. Ese es el problema que yo encuentro con tu nudo. Que yo también lloro, yo también me hundo. Yo también lloro, pero no lo presumo. Yo sí lo presumo, primero ser real antes que hacer bombas de humo. Claro que cuando lloro también lo presumo. Lo que hace un hombre de verdad es llorar pero seguro. Ser real, tal vez salir a la cuadra. Ir a tumbar a los puntos en la tabla. No de los que hablan, ser real es muchas cosas. Y tú nunca conoces esa palabra. Ser real no es salir de la cuadra, eso es pura bulla. Eso no es ser real, andar corriendo de patrullas. Ser real no es salir a la cuadra y soltar bulla. Real no salir de la cuadra, es hacer segura la tuya. ¿Y qué te pasa si no me innovas? ¿Y qué le pasa si se le rompe la boca? Es lo que me dice este idiota. Yo conozco la cuadra por cómo me bota. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Wow! ¡God damn! Wow, wow, wow. Se puso tensa la cosa. Pero ninguno me puteó a mí, lo cual es muy positivo en este round, por lo menos lo personal para mí. Señor jurados, ¿están listos? El presidente de la mesa está terminando su decisión, ¿eh? Lo cual es muy importante. Ahí está, Garza terminó. Ok. ¿Están listos para el veredicto? Tres, dos, uno. ¡Sí! Perfecto, Batallón. Muchas gracias por regalarnos este espectáculo. Primero que nada, este estuvo mejor. Pero gente, este es el nivel de los freestylers que tienen mucho tiempo yendo a los parques del Monterrey, dando la cara por el estado para que vean, para que aprendan que en sus parques también hay mucho talento y si tienen la oportunidad, apóyenlos. Gracias por representarnos. ¡Ruido! Fuerte ese ruido, fuerte ese ruido, fuerte ese ruido, fuerte ese ruido, fuerte ese ruido. Nice. Ok, llegamos a la última batalla de la noche. Oh, no, Facundo, yo quería 10 jornadas más. No tengo que volver a mi casa y jalar mañana temprano. ¡Que venga Cases y Damián SNK! Rapidito, suavecito, pegadito. ¿Ah? Y agradecemos, damas y caballeros, a nuestros sponsors. A la gente de Foro Didi por ser nuestra casa el día de hoy. A la gente de Global Case por montar esta puesta en escena hermosa y a la gente del Guayabo, que nos ha traído un catering muy, muy rico. Ok, ok. Competidores en la tarima. Hacemos el piedra, papel o tijera para ver quién comienza.
comienza a empezar respondiendo, exactamente. Ok, perfecto. Monterrey, última batalla de la noche. Que se escuche fuerte, vamos, Dame ese pito que, mano arriba, de Guadalajara. Sí, yo vengo de Guadalajara, donde los raperos de verdad siguen dando la cara, donde hay buenos nacionales que ninguno se le iguala. ¿A poco yo creí que había jotos? No, los jotos son otros, no somos nosotros. Si quieren que lo saquen, ya saben dónde voto. ¿Ustedes le creen? Yo tampoco. Pues estás mal del coco, estás demasiado loco. ¿Ustedes le creen? Yo ni te creo, ni siquiera te topo. No me topas, me toparás. Pues a lo mejor de tiempo atrás. No sé si tú lo puedas captar, pero no te voy a topar si de rapear no eres capaz. Y dime, ¿le vas a ganar al Gonzo? Ni siquiera te entendí. Esa es tu manera de fluir. Si no sabe preguntar, ¿para qué demonios le ponen beats? Damn. ¿Quedaba otra? No sé, pero este MC ni se acopla. Hubieran subido otro. ¡Que le pase tu compa! ¡Tiempo! Ok. Reseteame ese beat, Rentería. Una pregunta, ¿por qué no sabes preguntar? No sé, porque no sé dudar. Siempre me tengo fe en ti, voy a confiar. Por esa misma razón, ahora te voy a ganar. Ok, ¿y cómo está todo en casa? Muy bien, chido, andamos plaza. Movemos gente, movemos masas. Y chécate este outfit, traemos grasa. ¿Y ese outfit te lo compró tu jefa? No me lo compré yo, eso se aprecia. A base de trabajar, a base de pegar recias. Porque esa es la esencia, esa es nuestra fuerza regia. Ok, ¿y tú en qué trabajas? Con mi gente, con la casa, con los que sí saben sudar la casaca. Aquellos que representan y tienen buena casta. ¿Y cuánto duras corriendo? Un chingo, por cierto. Un domingo me despierto y en la madrugada me van a ir viendo. Ok, ¿y los domingos vas a misa? No, no soy de esa gente sumisa que en su mente tiene un dios. Yo improviso y soy mi propio dios. Cumplo mis hechizos. ¡Tiempo! Ok. Nice. Ok. Último round. Último formato de la noche. Foro Didi, yo tengo una sola pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama? No, mentira. ¿Cómo estás, Foro Didi? Eso. ¿Están listos? Rentería, dame ese maldito beat. Se lo damos en ¿Quieres que te tire más? Fenomenal, porque siempre me adapto adentro de la instrumental. Al chile yo no quería batallar con el Damián. Es muy poco efectivo, me hubieran traído al cash. Ay, demasiado flaco, solamente te juro que yo lo conspiro. Tengo ese tipo de rap que lo ve como enemigo. Si te soy franco, tú sé objetivo. Yo no soy Cash, que no ven cómo lo retiro. Hace esquemas con Franco, por cierto, en las instrumentales. Normal que yo le gane, porque este no le da de los geniales. Este bebé da un problema, da más Tavo Morales. No piense nada, le dejo toda la boca cerrada. A todo el fucking panorama, viendo la casa por la ventana. Mejor te calles, no acá trama. Yo el monstruo que está debajo de tu cama. Solo pegas arañazos, invítenlo a gastada. Invítenlo a gastada, eso estaría bien. Para que vean cómo escribe alguien que hace rap. Habla del panorama, me parece genial. Yo soy como un panorámico porque soy espectacular. Dice que solamente ese tipo de rapero sabe que le deja toda la palabra resuelta. Que solamente te juro que no genera ni siquiera respuesta. Es panorámica, me dice este feca porque lo que hago con su cuello solo es un 360. Un 360, me dice este
tarado. Vieron ese doble tempo, estuvo bien aguado. Vienes de Guadalajara, eso es cierto, mi hermano. Yo soy un español porque por mis tortas se va a ir ahogado. Pero sabe que no puede, que solamente te juro que voy cambiando el nivel. Se me queda viendo diciendo que es demasiado bueno, pero que ni siquiera puede subir los superpoderes. Te juro que rápidamente le voy a pegar con este tipo de poesías. Y hago un mal doble tempo. Perdóname, decías. Sí, sí, lo sigo diciendo. Es cierto, mi carnal, porque ¿qué es ese talento? No sabe respirar. Aquí se trata de batalla, de venir a golpear. Deja de fluir bonito, pendejo, empieza a atacar. Empieza a atacar, yo te voy a decir que solamente no vas a poder contra mí. Si me subo al beat, si me subo al rito, no lo haces así. Yo ya rapeaba como tú antes de ti. No hables de la técnica si está Mohamed Ali. Está Mohamed Ali y me tiró del ring. Eso es cierto, y ahora lo escuchaba, camaradas. Yo soy como el Call of Duty, si lo saben, camaradas. Porque ahora el deber me ha hecho una llamada. ¡Última! Ahora el deber solo ha hecho una llamada. Claro que esto es como el cop y te hago una emboscada. No entendiste nada, mi camarada. Estás viendo al avión y eres un niño observándome en la ventana. ¡Tiempo! ¡God damn! ¡God damn, Foro DJ! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Antes de recibir el veredicto del jurado, me gustaría dar un aplauso entero a todos los freestylers que estuvieron en esta jornada y por este último gran round que nos han regalado. Señor Garza, el micrófono es todo suyo. Primero hay que votar, ¿no? Ok. Jueces, en 3, 2, 1. Ruido, ruido para Damián. Y ver, ahora, yo, Garza, yo, ¿qué yo dije que el decirnos? Micrófono era todo suyo. Todo, ¿no? Un poquito, todo. Muchas gracias, Facundo. Y más gracias a Damián y a Case, que nos regalaron un batallón. Tú sigues muy fino, sigues muy pulido. Felicidades, sigue así. Y mi querido Case, te veo cada vez con más entrega, con más hambre. Yo te recomendaría, cuando veas que de repente se te pone muy loquito y el DJ como que le hace mucha fiesta, porque eso, o sea, da espectáculo y repercute. Como que tú también te arrimes a la fiesta, ¿sabes? De que, ah, bueno, yo también quiero cortes, yo también quiero esto. Y así equiparas un poco las sensaciones de la batalla, ¿sabes? Y nada, solo eso, un ruido para ellos. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ok. Un beat Rentería despacito. Damas y caballeros, esto fue Liga Cantera y fue posible gracias a este público hermoso que nos acompañó el día de hoy. La cámara, que me enfoque ese maldito público el día de hoy. Nos vamos, hasta la próxima, gente. Facu, chau, Facu, chau. Yes. Facu. Sí. Teníamos una persona que iba a dar unas palabras para los muchachos. Tenemos un invitado, señores, paren la Rentería. Rentería, parame ese beat porque tenemos un invitado de lujo. Atención, gente, tenemos una de las leyendas del freestyle que ha caído de sorpresa a darle unas palabras a los competidores del día de hoy. Este es un gran momento. ¡Código en la casa! Eso, pa. Muy duro, muy scoop. Bro, un fuerte ruido para todos los competidores, papi. La rompieron duro ahí, bendiciones. Nada, bro. Ahí le di a mí a tirar un poco de data antes. No, no, para, Rentería. Yo me quería hacer rapear, motherfucker. No, no, pero la idea mía era como tirar unas datas antes de la competencia, pero bueno, igual las mando ahí. ¿Tenés algún otro beat ahí como con melodía o algo así? Scoop. Un crack. ¡Código en la casa, motherfucker! ¡Dios! 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 Y un aplauso para mí, que lo hice todo bien. Soy impenetrable. No es cierto. Ay, Dios, la que se le viene. ¡Por aquí, Didi! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey, ey! Yeah. Mira. No voy a rapear, tranqui, perdón. ¡Ey! ¿Qué quieren esto? Cortalo. Mirá.
Cuando ustedes escuchan este beat, digamos, el beat que acaba de tirar Rentería, ¿qué escuchan? O sea, digamos, ¿qué es lo primero que escuchan además de los golpes del bombo así de la caja? Mirá, ponelo de nuevo, bro. Díganme si pueden escuchar la melodía en el beat, o sea, aunque sea el sonido ese que es como una bocinita. Háganme, no sé, levántenme una mano si lo escuchan. Ahí. Bien, perfecto. Bueno, una manera fácil de fluir en los beats cuando vas a rimar es, por ejemplo, escuchar ese sonido y tratar de acompañarlo con la voz, pero digamos todo el tiempo, o sea, tratar de hacer un sonido muy similar. No importa si no lo haces al mismo tiempo que está sonando. Por ejemplo, a mí el sonido me está diciendo algo, yo simplemente lo voy a acompañar con una cantidad de palabras más rápida que la melodía, pero sin embargo va a ir con la melodía todo el tiempo. Entonces la cadencia va a quedar bien fluida. Mandalo de nuevo, mandalo de nuevo. Veas, corta así. Ya, ey. What up, Sinamine le manda. Mi flow soltando rima siempre a mil, bro, con la tanda. Metiendo mucho ritmo, ves cómo lo hace y le manda. Un flow muy diferente, bro, lo suena con la banda. Bien, entonces corté. Lo único que hice fue seguir el mismo sonido que estoy escuchando. Lo hago en otra velocidad, pero acompaña la manera en la que estoy rapeando siempre el beat. Entonces siempre quedo con buena cadencia. Esa era la idea más que nada que quería tirar, jugar más con las melodías cuando escuchamos los beats. No solamente el bombo, la caja, sino también escuchar las melodías, acompañarla. Nada, una data que quería tirar ahí, no sé por qué la agregué, pero bueno. Gracias, Scoop, acá estamos. ¡Código la casa! ¡Wow! Ok, ahora sí. ¡Y nos vamos de Foro Gigi, motherfucker! ¡Facundo se la come! Ah, Franco me la pela.